Bon dia a tothom. Us donem la benvinguda al primer webinar setmanal de la Carpeta Ciutadana Digital que hem preparat per tots vosaltres en el marc del projecte Amb les TIC és més fàcil i que organitza el Servei de Formació i Ocupació de l'Ajuntament de Viladecans. Hem de dir que avui dia les tecnologies de la informació esdevenen un element imprescindible de comunicació entre l'administració i la ciutadania. És per aquest motiu que dins del projecte de transformació digital de l'Ajuntament de Viladecans, des de fa un temps es va habilitar el portal de tramitació telemàtica, també conegut com a registre electrònic. Aquest permet d'una manera molt àgil i senzilla poder realitzar diferents tràmits des de casa, sense necessitat de fer-ho presencialment. D'aquesta manera, guanyem temps, desplaçaments i immediatesa al poder fer-ho en qualsevol moment i lloc. Així també, i com veurà la presentació, els tràmits electrònics els podeu fer tant la ciutadania com les persones jurídiques o fins i tot les entitats. Per avançar en el món digital, us informem que cada dimarts Can Calderón organitza un webinar relacionat amb temes relacionats amb el mercat de treball i les TIC amb l'objectiu de facilitar-vos les eines en línia i nous aprenentatges que us ajudin a millorar les vostres competències digitals. Abans de començar la sessió, donem la benvinguda a la tinenta d'alcalde del Servei de Formació i Ocupació, la senyora Carme Jiménez, que ens ha volgut acompanyar en aquesta primera sessió. Endavant, Carme. Molt bé, molt bon dia. Una salutació virtual. Desitgem que aquesta situació passi el més aviat possible, agraint a tothom aquesta confinació perquè de segur que ens ajudarà a poder sortir una miqueta abans i fer una vida qualsevol, una mica més normal de la que estem fent ara. Sabem que la gent ho està passant una mica malament ja de tant de temps que estem confinats, però crec que és necessari continuar i veure realment si podem fer la desescalada més tranquil·lament i no pas el que hem vist aquest cap de setmana. Agraïm, per tant, l'esforç. Com podem observar des de l'Ajuntament, fem una formació, donant una formació diferent, però en tot cas més necessària que mai. La digitalització i la forma d'interlocutar han canviat i, sens dubte, serà una manera que ha vingut a quedar-se per amb tots nosaltres degut a les situacions que ara per ara tenim i que, de moment, és el que està passant i poder tinguin que continuar. D'aquesta manera som afortunats de tenir aquesta tecnologia perquè ens permet poder-nos veure. Vull dir, som un país que realment necessitem el contacte de la gent. Visualment és molt important per a les persones i, per tant, la tecnologia és fonamental. Avui ja ho ha explicat Neus, i la Jessica que ho explicarà després amb la formació, que avui està la carpeta ciutadana. Ja sabem que seran quatre mòduls, però avui comencem amb aquest. Agrair a tot l'equip de Can Calderón l'esforç per poder fer que aquesta jornada sigui molt profitosa per a tothom. Esperem que sigui el més aclaridora possible. Crec que segur que la Jessica ho explicarà molt i molt bé. I després agrair també al Carles García de Sistemes, que també està darrere per si cas hi ha algun tipus de problema. Moltes gràcies a tots i a totes d'estar en aquesta formació i estaré aquí pendent de que realment la gent estigui assabentada de tot el que es diu. Moltes gràcies a tots i a totes. Un petó molt gran virtual. Moltes gràcies, Carme. Moltes gràcies per la teva participació i també pels teus agraïments. Ara, i abans d'iniciar, us donem unes indicacions bàsiques per interactuar amb el webinar des de diferents dispositius. Tant si accediu a través de l'ordinador com a través del mòbil, veureu que teniu un botó de color negre amb tres punts verticals. Si cliqueu i accediu al botó blau, que surt a la part superior del desplegable, podreu accedir al xat per fer consultes relacionades amb el contingut de la sessió. Les respostes a aquestes consultes es faran a través de l'espai PACS de preguntes i respostes freqüents que hem habilitat especialment per a aquesta sessió dins de l'apartat d'actualitat del web de l'Ajuntament. També us informem que la sessió serà gravada i podreu disposar del vídeo a través dels nostres canals de comunicació
segons indicacions que trobareu al final de la sessió. Amb l'objectiu que no hi hagi cap interrupció de so, tots els àudios es troben desconnectats. I per últim, quan tanqueu la sessió trobareu un qüestionari de valoració que us agrairem, l'empleneu, per ajudar-nos a millorar el servei que oferim a la ciutadania. I ara sí, comencem la sessió d'avui sobre la carpeta ciutadana digital a càrrec de la nostra companya Jessica Ruiz, tècnica del Servei de Formació i Ocupació. Endavant, Jessica. Perdó, sisplau, Jessica, no et sentim. Has de començar de nou perquè no tens activat l'àudio. Perfecto. Gracias, disculpad. Empezamos. Cap problema. Bueno, primero de todos, os agradecía, os daba la bienvenida a todos y a todas los que estáis ahora mismo aquí conectados. Y os comentaba que espero que este taller pues, sea lo más provechoso posible y que os pueda dar toda la información que ahora mismo necesitamos para podernos conectar de manera electrónica, dada la situación en la que nos encontramos. Os comentaba también que la sesión, el taller de la carpeta ciudadana digital, lo dividiremos en dos partes. Por una parte, queríamos hablaros del sistema clave. ¿Qué es el sistema clave? ¿Qué trámites puedo realizar a través de este sistema? Cómo me tengo que registrar, etcétera. Y por otro lado, una segunda parte de la sesión sería la sede electrónica del Ayuntamiento de Viladecans. ¿Qué entendemos por sede electrónica? ¿Qué trámites puedo hacer a través de ella? ¿Qué certificados necesito para poder hacer estos trámites, etcétera? Lo primero de todo, vamos a comenzar con el sistema clave. ¿Qué es el sistema clave? El sistema clave es una forma que plantea el gobierno, que plantea el Estado para podernos conectar e interaccionar con la administración de manera electrónica. Es decir, lo que plantearon ellos es hacer un sistema que permitiera unificar y simplificar la manera que tenemos los ciudadanos de relacionarnos con esta administración. El objetivo principal es que yo como ciudadana pueda identificarme ante esta administración pues con unas claves que estén ya concertadas, un usuario, una contraseña, sin tener que andar recordando claves para poder acceder a los diferentes servicios. Es decir, que si yo, por ejemplo, entro en la DGT, no tenga que tener un usuario y contraseña diferente a si entro, por ejemplo, para hacer una solicitud de la vida laboral, que pueda tener una misma clave para entrar a estas diferentes páginas. Para poder obtener este sistema clave y obtener poder acceder a este servicio, lo que tengo que hacer primero de todo es registrarme. ¿Qué ventajas tiene este sistema clave? Como os decía, la primera ventaja es que tenemos que recordar simplemente una clave para acceder a todos los servicios y a veces, en función de qué sistema clave utilicemos, porque ya os explicaré que hay dos tipos, a veces no es necesario ni memorizar ninguna clave. Eso ya es una ventaja. No tenemos que acudir físicamente a ninguna oficina de registro. Es mucho más sencillo utilizar el sistema clave que lo que hasta ahora se estaba utilizando, que era el DNI electrónico o el certificado digital. El DNI electrónico tenía una complicación añadida porque además requería que tú tuvieras un aparato para poder utilizarlo, un aparato físico. Y el certificado digital pues requiere de programas para instalarlo en el ordenador que también a veces complica un poco la gestión. El sistema clave surge con la idea de simplificar todo esto. Por otro lado, también nos ayuda a nosotros como ciudadanos para identificarnos y podernos relacionar electrónicamente con la administración y a las administraciones públicas también, pues les evita tener que tener cada una su propio sistema de identificación. El objetivo principal del sistema clave era unificar este tipo de conexión y relación de los ciudadanos con la administración. ¿Dónde puedo usar el sistema clave? Nosotros podemos usar el sistema clave en todos aquellos servicios de la administración donde yo encuentre este icono que vemos aquí, que pone clave. En el momento en el que me aparezca este icono, me está dando la página una indicación de que yo puedo conectarme y gestionar toda la información o lo que quiera consultar o los trámites que quiera hacer a través de este tipo de registro.
Os he puesto aquí abajo unos ejemplos de qué cosas yo puedo consultar utilizando el sistema clave. Puedo hacer una solicitud de mi vida laboral, por ejemplo, y se me descarga al momento en el ordenador. Puedo entrar en la DGT para hacer una consulta de los saldos de puntos o los antecedentes que tengo. Puedo también solicitar un certificado de delitos sexuales o penales, que muchas veces lo piden para el personal docente que trabaja con menores, les piden tener este certificado, o registro de contratos del trabajador, o informe de estar al corriente de la agencia tributaria, prestaciones, informes, bases de cotización, o ahora, por ejemplo, que nos encontramos ya en periodo de hacer la declaración de la renta, pues también podría entrar para solicitar ese borrador de la renta. Una vez decidimos que el sistema clave nos interesa, nos parece muy interesante y queremos darnos de alta, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí os he dejado la página web donde tenéis toda la información que yo os estoy explicando relativa al sistema clave. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Para ello, una vez entramos en esta página web, encontramos una opción que nos dice ¿cómo puedo registrarme? Vamos allí. En principio nos comentan que el registro se puede hacer por tres vías. Una primera vía es a través de Internet sin certificado electrónico. Una segunda opción es que nos dejan registrarnos a través de Internet con certificado electrónico o DNI electrónico. Y la tercera opción, pues nos dejan de manera presencial yendo a una oficina de registro. Como nos encontramos en la situación que nos encontramos, la opción que pretendemos explicaros ahora es la primera, que registrarnos a través de Internet sin necesidad de que tengamos un certificado electrónico. Una vez accedemos a la página, vemos que estas tres opciones tienen esta interface en la página web. Clicamos a la primera, a través de Internet sin certificado electrónico, y lo que hemos de hacer es solicitar la carta de invitación. Como os comentaba aquí, ¿no?, que ya que las oficinas están temporalmente cerradas, la mejor opción es hacer la primera opción que os comentaba. Esta carta, que es la carta de invitación, nos llega a nosotros por correo postal a nuestro domicilio fiscal. Es una carta que yo ahora entiendo que tardará una semana o dos semanas en llegar tal y como está la situación. Bueno, es la opción que tenemos de poderlo dar de alta sin necesidad de ir presencialmente, pero sí que es verdad que tal y como están ahora las cosas, pues no será un trámite muy ágil, porque al final nos llega la carta a casa. Pero bueno, esa carta al final llega. Para poder hacer el registro clave, tenemos que tener a mano el número de DNI y la fecha de validez, ¿de acuerdo? Que es lo que nos piden. Quería enseñaros, para que quede un pelín más claro, aparte del PowerPoint, cómo se ve en el Safari, o sea, perdón, en web. Como veis, aquí tenéis la página web del sistema clave, que os comentaba anteriormente. La primera pestaña os ofrece información, pues, de qué es el sistema clave, dónde puedo usarlo, qué necesito para empezar, cómo funciona. Está un poco la información más extensa para que podáis solucionar todas las dudas que tengáis. En la pantalla de registro es donde os digo que está la opción de cómo puedo registrarme. Si le damos aquí a leer más, sale estas opciones que os comentaba anteriormente, le damos a través de Internet sin certificado electrónico y nos hace una explicación. Es cuando lleguemos un poquito más abajo que pone solicitar la carta de invitación, debemos darle aquí, debemos darle, como os presentaba en el PowerPoint, a registrarse en clave, y aquí nos pide un número de DNI. Cuando ponemos el DNI, después nos pide la fecha de validez de este DNI y simplemente tenemos que darle a continuar y ya nos sale un aviso de que nos va a llegar esta carta de invitación a nuestro domicilio. Una vez nos llega esta carta de invitación, pasa el tiempo prudencial, nos llega la carta a nuestro domicilio fiscal. En esta carta lo que necesitamos es localizar el código seguro de verificación. Veis que aquí os he puesto un pantallazo de cómo se ve esta carta y dónde aparece el código. Es este código de aquí. Este código nos va a servir para acabar de hacer nuestro registro. Lo que debemos hacer entonces es ir a la misma pestaña que os he enseñado ahora, registrarse en clave, y nos saldrá una nueva opción que es ya dispongo de una carta de invitación. Una vez cliquemos en esa opción, luego nos aparece una casilla para que podamos introducir este código. Simplemente lo que hacen es decir, dime si tienes la carta de invitación o no, y si la tienes, pues introduce el código de verificación que te llega en esa carta. Nos pide también que introduzcamos un teléfono móvil y un correo electrónico y posteriormente ya lo único que nos da es una confirmación y un mensaje de bienvenida. Y también nos incluye un código de activación, que ya veremos después para qué nos sirve. Pero en principio, una vez hacemos esto y llegamos hasta esta opción, ya estamos registrados en el sistema clave.
Una vez estemos registrados, el sistema clave nos permite usarlo de dos maneras diferentes. Una manera es utilizando el clave PIN y otra manera es utilizando el clave permanente. Llegados a este punto, nosotros ya estamos registrados y ya, sin tener que hacer ningún tipo de gestión más, podemos activar el clave PIN. Ya lo podemos utilizar. Para el clave permanente nos falta hacer un pasito más, que es hacer una activación. ¿Qué diferencia hay entre el clave PIN y el clave permanente? ¿Por qué voy a querer utilizar uno y no voy a querer utilizar otro? El sistema clave permanente está recomendado para aquellas personas que acceden muy frecuentemente a los servicios de la administración. Si, por ejemplo, yo tengo que entrar 3 o 4 veces al día a hacer algún tipo de trámite para obtener algún tipo de informe y demás, pues igual es más conveniente que yo tenga un usuario y contraseña que me sirva para hacer estos trámites, que solamente las tenga que recordar este usuario y contraseña y pueda hacer todos estos trámites sin tener que estar recibiendo cada vez que haga un trámite un mensaje de confirmación. El sistema clave PIN, os lo explico un poquito más a detalle, es un sistema que tiene una validez limitada en el tiempo. Ellos te dan una clave para que tú puedas acceder que dura 10 minutos de tiempo. Eso quiere decir que en los 10 minutos esa clave desaparece. Esto le da un plus de seguridad también al sistema clave PIN. Tú introduces un código que lo puedes elegir tú o el sistema te lo puede dar al azar y introduces el PIN que te facilitan, que normalmente te lo envían por mensaje o te lo pueden enviar también a través de una aplicación. Luego os explicaré un poquito mejor esto del sistema PIN para que se acaben de entender bien. Y la principal ventaja pues, es que no es necesario que tú recuerdes absolutamente nada, ni usuario, ni contraseña, ni nada, porque todo te lo da el sistema, ¿vale? El clave permanente, como os digo, pues tiene más sentido si tú accedes muy frecuentemente a estos sistemas, porque al final tú recuerdas un usuario y una contraseña y con eso, siempre con él mismo, vas a ir accediendo. Lo único que puede pasar es que te llegue, si la información a la que tú quieres acceder o el trámite que tú quieres realizar requiere más seguridad por temas de protección de datos o porque es una información más delicada, en ese sentido lo que puede pasar es que te añadan un código extra. Simplemente es que te llega un mensaje a tu correo electrónico después de que tú te identifiques con tu usuario y contraseña y este mensaje pues lo introduces en la pantallita que te salga y ya está. ¿Vale? Bueno, en principio, haciendo este registro ya podemos utilizar el clave PIN sin ningún tipo de problema. Ya estamos registrados para utilizarlo. Para hacer el clave permanente nos falta, como os comentaba, hacer un paso más, que es activarlo. Vamos a ver cómo se activa. Para activar el sistema clave permanente debemos volver a la misma pestaña que os explicaba anteriormente. Veis que aquí tenemos registro, aquí tenemos información del clave PIN. Debemos ir a la información del clave permanente, que es lo que nos interesa ahora para hacer esa activación. Una vez entramos en la opción del clave permanente, seleccionamos la opción de procedimientos. Y cuando pasamos de esta pantalla nos lleva a la siguiente, que es la activación del usuario. Aquí debemos ir a esta parte de aquí que pone accede al servicio, ¿vale? Para activar. Y nos saldrá esta pantalla. Lo que nos pide en esta pantalla es que pongamos si nuestro documento de identidad es un DNI o es un IE, introducimos el número de documento, nuestro correo electrónico que a poder ser sea el mismo que hemos puesto cuando hemos hecho el registro y el código de activación que es, como os comentaba, una vez hacíamos el registro nos llegaba también un código de activación. Es aquí donde debemos colocarlo, ¿vale? Luego hacemos una pregunta de seguridad y con esto ya tendríamos activado el sistema clave permanente. Es decir, tendríamos, por un lado, nos hemos registrado, tenemos el sistema clave PIN, que podemos utilizarlo y el sistema clave permanente ya lo hemos activado, con lo que también lo podemos utilizar. Os he puesto algún ejemplo para que veáis cómo los puedo utilizar para que quede un pelín más claro, ¿vale? Porque al final es mucha información de códigos y demás y hasta que no se utiliza no se acaba de ver del todo claro. Os he puesto un ejemplo. Imaginaos que yo lo que quiero es entrar en la DGT y comprobar el saldo de puntos que tengo del carnet de conducir. Entro en la página de la DGT, aquí tenéis un pantallazo de la página y como veis sale este icono que yo os comentaba que me da la información de que desde aquí puedo conectarme a través del sistema clave. Clicamos en este link y nos redirige a esta pantalla de aquí. Esta pantalla es la que se va a encargar de identificarnos a nosotros con los datos que tenemos registrados. En este sentido le damos al clave permanente que veis ahora. Veis aquí está la opción de clave permanente. Como veis, también nos da la opción de clave PIN. Vamos a probar primero
acceder con el clave permanente para ver qué es lo que nos va a salir. En primer lugar, nos sale una pantalla donde nos dice que nos tenemos que identificar con nuestro DNI o el NIE y con la contraseña. Estos datos los hemos puesto anteriormente al registrarnos y al activar el sistema clave permanente, con lo que ya lo tenemos, son nuestros datos que nos permiten entrar con el sistema clave. Y como os comentaba, lo que puede pasar es que si al acceder al servicio se requiere un nivel mayor de seguridad, pues que tengamos que introducir un código extra que nos llegará pues por mensaje a nuestro móvil. La pantalla para solicitarnos el código se ve de esta manera, que nos dice teclee el código de un solo uso enviado a su teléfono móvil. Introducimos el código y le damos a autenticar. Imaginaos que yo no he activado el sistema clave permanente, pues porque a lo mejor tampoco lo voy a utilizar de manera tan frecuente, con el sistema clave PIN pues ya me es suficiente. Lo que hacemos es volvemos a entrar a la página de la DGT porque lo que nos interesa a nosotros es consultar qué puntos tengo del carnet y vamos otra vez de nuevo a clicar al icono del sistema clave. Se nos vuelve a abrir la misma pantalla y en este caso, en lugar de clicar en el sistema clave permanente, pues decido clicar en el sistema clave PIN. ¿Qué nos aparece? Aquí os he puesto las cuatro pantallas que nos aparece para hacer este proceso. La primera de ellas es esta, que nos dice que tenemos que clicar para obtener el clave PIN. Obtener PIN. Esta es la primera opción. Como veis aquí abajo, dice deseo personalizar mi código. En principio esto se refiere a si tú quieres poner un código que sea personalizado, o sea que tú pongas el código que quieres poner para registrarte aquí. Si no, en principio este código llega por azar, o sea, te llega un código al azar y no es necesario que tú personifiques o personalices ese código. Una vez le das a obtener clave PIN, te lleva a esta pantalla. En esta pantalla debemos incorporar nuestro número de DNI, este código que os decía ya se nos carga un código al azar, o sea, no hay que complicarse más, y nos pide el número PIN. Este número PIN, cuando nosotros le damos aquí, nos puede llegar de dos maneras. O nos llega un mensaje a nuestro móvil con el código PIN, ese código lo introducimos aquí y le damos a acceder, o nos llega a través de una aplicación que existe del clave PIN. Este pantallazo que ponemos aquí es el pantallazo de la aplicación, es decir, si tuvierais o descargarais la aplicación, el PIN os llegaría de esta manera. Os sale el tiempo de caducidad de este código PIN, como os comentaba, se eliminaba en estos 10 minutos, pues aquí hicimos el pantallazo cuando quedaba todavía 9 minutos y 58 segundos y este es el código PIN. Este código PIN lo introducimos aquí, le damos a acceder y ya nos sale la información que queremos obtener, que es el saldo actual de puntos, que en este caso la persona que lo ha hecho pues tiene 15 puntos, o sea que es muy buen conductor. Seguimos. Bueno, ahora queríamos pasar a la segunda fase de la sede electrónica. Espero que la información del sistema clave haya quedado clara. Es mucha información al principio, pero el objetivo es que este PowerPoint también lo podáis tener y que este vídeo quede grabado para que podáis acceder a todas las dudas que tengáis. Además, que tengáis el link para poder ir pues eso, a tener mucha más información. Hay también una sección de preguntas frecuentes pues, si es algún tipo de error. Espero que sea lo suficientemente claro y que lo podáis hacer. La segunda fase es la sede electrónica. Queríamos hablaros en concreto de la sede electrónica del Ayuntamiento de Viladecans. Os he puesto el pantallazo de lo que vemos al entrar en la sede electrónica, la página web. ¿Qué es la sede electrónica? La sede electrónica es la plataforma que utilizan las administraciones públicas, ¿vale? El principal uso que tienen las sedes electrónicas, y en concreto hablaremos de la sede electrónica del Ayuntamiento de Viladecans, es permitir la tramitación en línea. Es permitirle a los ciudadanos, a las empresas, a las entidades que puedan acceder a la información, que puedan consultar servicios o que puedan realizar trámites con la administración pública a través de Internet, ¿vale? Os he puesto aquí cuál es nuestra sede electrónica del Ayuntamiento de Viladecans, que se accede a través de este enlace. Vamos a ir aquí y así os muestro, bueno, como os enseñaba, ¿no? La sede electrónica tiene esta interface y entonces aquí tenemos información para ciudadanos, empresas, entidades y esta información de aquí que ahora también la comentaremos.
¿Qué ventajas tiene la sede electrónica? En primer lugar, que permite una comunicación electrónica con el ayuntamiento, es decir, la disponibilidad total de acceso para obtener información o para hacer trámites, pues al ser electrónico es total, es decir, tenemos opción de acceder a ella pues 24 horas del día, 7 días, todos los días del año. La comunicación de las sedes electrónicas es totalmente segura entre lo que sería la persona usuaria que accede y la sede, porque trabaja a través de certificados electrónicos que garantizan la identidad de las dos partes, que la sede electrónica es la plataforma que dice ser y que la persona está validada como la persona que dice ser. Por otro lado, claro, al ser electrónico pues nos evita desplazamientos para realizar la gestión y, por tanto, nos ahorra mucho tiempo en la gestión y en la organización de los trámites. ¿Qué trámites puedo hacer a través de la sede electrónica? A través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Viladecans podemos hacer pues una serie de trámites relacionados pues con consultar información referente a normativas, subvenciones, documentos públicos, convocatorias de ofertas de trabajo, perfil del contratante, otra información administrativa. Podemos, los trámites que podemos hacer son bastante amplios. Como veis aquí, os he puesto en el pantallazo, veis la opción de trámites, trámites por temas, para poder ver todos aquellos trámites que se hacen. Os lo enseño directamente desde la página, ¿vale? Si vamos a trámites, trámites por temas, se nos abre aquí, se nos abren todos los temas, que como veis hay muchísimos, a través de los cuales podemos encontrar los trámites que puedo hacer. Es decir, si yo entro, por ejemplo, en educación, pues veo una relación de trámites que se pueden hacer a través de esta sede electrónica. Aquí os he puesto algunos ejemplos de trámites que nos pueden resultar interesantes y que sepamos que se pueden hacer a través de la sede electrónica. Por ejemplo, si somos una empresa que queremos, somos un emprendedor que queremos hacer una creación de empresa, podemos solicitar asesoramiento para esta creación de empresas. Podemos, por ejemplo, si nos encontramos en un periodo de elecciones, consultar el censo electoral o la mesa electoral que nos toca, o solicitar información tributaria del impuesto de bienes inmuebles. O, por ejemplo, podemos acceder a la documentación que tenemos en el archivo municipal, pedir licencias de obras, solicitar justificantes del padrón, solicitar permiso de ocupación de las vías públicas para mudanzas. Hay temas también de animales de compañía, es decir, hay muchos temas y una gran cantidad de trámites que se pueden hacer. Además, la sede electrónica, también tenemos acceso a este tipo, a más tipo de información. Como veíais en la primera página principal abajo, aparecían estos iconos que nos dan también posibilidad de acceder a más información y más opciones dentro de la sede electrónica. Os he comentado la del tablón de anuncios, por ejemplo, que es donde encontramos todos los anuncios del ayuntamiento que se pueden estar relacionados pues, con concursos, subvenciones o información pública. El perfil del contratante, por ejemplo, que lo vemos aquí abajo, donde se encuentran publicados los anuncios de licitación del Ayuntamiento de Viladecans. Por ejemplo, si sale algún anuncio por la necesidad de tener docentes, por ejemplo, para hacer algún tipo de formación o para conseguir material fungible y demás, todo se publica en el perfil del contratante, que está en esta opción de aquí. Oferta pública de empleo, que la tenemos aquí. Aquí se publican las convocatorias de plazas del Ayuntamiento, pues tanto las internas como las externas, bolsas de trabajo, planes de ocupación, etcétera. Y o la factura electrónica, por ejemplo, desde donde nosotros podemos enviar facturas y consultar el estado de tramitación. ¿Qué necesito yo para poder acceder a la sede electrónica? O sea, ¿qué es lo que yo necesito para poder hacer un trámite como los que estoy comentando, ¿no? Dentro de la sede electrónica? Lo que nos piden, claro, es que nosotros tengamos que identificar que somos las personas que decimos ser para poder comunicarnos electrónicamente con el Ayuntamiento de Viladecans. Esto se hace con un certificado digital. El Ayuntamiento de Viladecans admite cualquiera de los siguientes certificados digitales. Admite el IDCAT, que es el certificado que plantea la Agencia Catalana de Certificación, que en este caso es el que desde la sede electrónica y desde el Ayuntamiento de Viladecans se recomienda. Admite también el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y admite el DNI electrónico. ¿Qué es lo que ocurre? En la situación en la que nos encontramos actualmente, si tú no dispones ya de estos certificados, pues para darte de alta y generar
estos certificados, poder acceder a estos certificados, estas tres opciones requieren que tú te presencies, que vayas presencialmente a alguna oficina de registro, porque de esta manera lo que hacen es validar que tú eres la persona que dices ser y eso luego nos certifica a la hora de hacer el trámite que no, pues, la seguridad de la que hablábamos anteriormente. Entonces, ahora mismo, o tienes estos certificados o el trámite para darte de alta en estos certificados ahora mismo está parado. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Bueno, mientras esté vigente el estado de alarma para hacer frente a este COVID-19, la sede electrónica nos da la posibilidad de que se puedan iniciar trámites sin que se requiera un medio electrónico de identificación para las gestiones que sean urgentes e inaplazables. Es decir, para poder solucionar esta situación, la sede electrónica lo que hace es aquellas gestiones que son más urgentes, que son inaplazables y que además son las que se suelen pedir con más frecuencia, facilita que si la persona no dispone de un medio electrónico de identificación, también las pueda solicitar en este momento en el que nos encontramos. Los trámites que están habilitados son la solicitud del justificante de convivencia y la solicitud del justificante de empadronamiento. Os he puesto aquí abajo los datos de contacto también con la oficina de Viladecans Información, el teléfono y el horario de atención junto con el correo electrónico, por si alguien se encuentra en una situación de urgencia o quiere hacer alguna consulta directamente la puede hacer en por este canal. Y también os quería poner un ejemplo de si alguien, por ejemplo, necesita la solicitud de justificante de empadronamiento, cómo lo puede hacer electrónicamente, ¿vale? Os he puesto el ejemplo aquí. Lo que hacemos es entrar en la sede electrónica, entramos en trámites y trámites por temas y nos vamos al padrón. Os lo enseño también en la página web para que lo podáis ver más claro. Vuelvo a hacer el mismo juego, entro a la sede electrónica, trámites, trámites por temas y nos vamos a buscar el tema que más se identifica con nuestro padrón de habitantes. Entramos. Y nos salen todas las diferentes opciones. Solicitud de justificante de empadronamiento, que es esta la que estoy comentando que nos interesa. Entramos y tenemos toda la información del trámite, ¿de acuerdo? Junto con los impresos que yo voy a tener que utilizar para este trámite. Y aquí nos da la opción de tramitar con certificado o tramitar sin certificado. Aquí os pongo el pantallazo de dónde tenemos que ir, solicitar justificante de padrón. Y lo que os explico aquí es que accedemos a una ficha, como os la he enseñado antes, donde tenemos toda la información. Veis que aquí en procedimiento ya explica que excepcionalmente, frente al cierre de la atención presencial de las oficinas del Ayuntamiento de Viladecans como medida de contención del COVID, se ha habilitado la tramitación sin requerir un medio electrónico de autentificación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya nos explica que este trámite viene siendo excepcional y que se ha hecho por encontrarnos en esta situación. Simplemente debemos darle a tramitar sin certificado. Una vez tramitemos sin certificado, se nos abre esta pestaña de aquí, este pantallazo que veis aquí, donde nos piden los datos de la persona interesada. Pues debemos registrar nuestro número de identificación, el DNI o el NIE, nombre, apellidos y segundo, o sea, nombre, primer apellido y segundo apellido. Introducimos el teléfono móvil y introducimos el correo electrónico. Lo que nos hace después es adjuntar nuestro DNI, debemos escanearlo y adjuntarlo aquí. Y solicitud del justificante de empadronamiento que también nos lo pide. Esta solicitud del justificante de empadronamiento, si volvemos a la ficha donde nos aparece, es la que tenemos aquí. Formulario de solicitud del justificante de empadronamiento. ¿Vale? Os he puesto aquí un pantallazo que es lo que se debe registrar. Todos los documentos que os vayan a pedir para gestionar ese trámite en concreto, pues os los indicarán en esa ficha. Os indicarán en qué consiste el trámite, quién lo puede pedir. Y si necesitáis algún tipo de documento, estará aquí para que lo podáis descargar. En este sentido, pues descargamos este justificante de padrón, rellenamos estos datos y pues adjuntamos los documentos. Una vez lo adjuntemos, le damos a siguiente, firmamos y nos descargamos el justificante del padrón. ¿Qué opción aparte nos da? O sea, resumiendo, sabemos que para poder comunicarnos con la sede electrónica necesitamos tener un certificado digital. Que este certificado digital, si nos lo tenemos que hacer ahora nuevo, presencialmente está todo cerrado y no tenemos esa opción, así que la sede electrónica nos da la posibilidad de poder acceder al justificante de padrón y de convivencia sin certificado digital.
Hay otra segunda opción que es más actualizada porque a finales de esta semana la sede electrónica activará una nueva forma de autentificación. Es decir, como os decía, para poder acceder y hacer trámites con la sede electrónica, utilizábamos estas tres formas de identificación, ¿vale? Que era el IDCAT, el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y el DNI electrónico. Y a partir de finales de esta semana también se aceptarán el IDCAT móvil y el sistema clave. El sistema clave, perfecto, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos cómo registrarnos, ya sabemos incluso cómo activar el sistema clave permanente. Entonces aquí ya tenemos un paso hecho. ¿Qué es el IDCAT móvil? Para explicaros un poco, voy a hablaros de qué es el IDCAT también, porque al final es otro sistema de comunicación con la administración electrónica, pero así como el sistema clave era un sistema que ponía, bueno, lo estableció el Estado y sirve para comunicarse pues, con muchísimas administraciones, pero con Hacienda, la DGT, etcétera. El IDCAT es como un sistema, es como el modelo catalán de la administración electrónica. Entonces, permite a los ciudadanos relacionarse con los ayuntamientos y la Generalitat. Por ejemplo, con el IDCAT no podremos relacionarnos con Hacienda, pero sí que podemos relacionarnos pues, con eso, con los ayuntamientos y la Generalitat. Entonces, actualmente existen dos tipos de IDCAT. El IDCAT certificado y el IDCAT móvil. El IDCAT certificado es el que os comentaba anteriormente, que para poderlo obtener necesitábamos presenciarnos en una entidad de registro IDCAT. La entidad de registro IDCAT que nos corresponde a nosotros por vivir en el municipio de Viladecans es la oficina de Viladecans Información. Actualmente, como nos encontramos en esta situación, no podemos ir presencialmente para validar nuestra identidad, con lo que no podemos realizar este trámite. El IDCAT certificado se utiliza también para trámites más complejos, es decir, por ejemplo, si tenemos que pedir una subvención, pues igual es más práctico hacerlo con el IDCAT certificado que con el IDCAT móvil. El IDCAT móvil, ¿para qué sirve? Normalmente se utiliza para la realización de trámites menos complejos. Se basa, pues eso, en la entrega de una contraseña de un solo uso por mensaje y se puede gestionar íntegramente online. En este sentido, como hemos visto que en la opción 2 nos dan la opción de entrar con el IDCAT móvil y dada la situación en la que nos encontramos, pues vamos a explicar cómo podemos obtener este IDCAT móvil. Ventajas del IDCAT móvil. Primero, permitirá al ciudadano identificarse pues, desde cualquier móvil, desde cualquier tablet o de cualquier ordenador. No es necesario que recordemos ninguna contraseña ni ningún PIN. No requiere instalar ningún tipo de programa, que esto a veces es parte de la dificultad que tienen estos certificados, que hay que instalarse cosas y se hace un poco más, todo más pesado. En este sentido, no requiere instalarse nada. Es un sistema seguro, no caduca con el paso del tiempo y además es gratuito. Aquí os he puesto la página a la que nosotros podemos acceder para tener toda la información que requeremos del IDCAT móvil y aparte también para poder darnos de alta. ¿Cómo obtengo el IDCAT móvil? Para darnos de alta en el IDCAT móvil sin necesidad de tener certificado digital, lo único que nos van a pedir es tener la nacionalidad española o tener la tarjeta de identidad de extranjero. Acreditar esta identidad pues poniendo el número de DNI, poniendo la fecha de caducidad, nos piden la fecha de nacimiento y nos piden el código de barras de la tarjeta sanitaria individual, la tarjeta de sanidad que tenemos todos. Esta que sale el código de barras y abajo sale un número, es este número el que nos piden, ¿vale? Luego pasaríamos a otra pantalla donde también nos piden un teléfono móvil, nos piden el correo electrónico y nos piden el código postal. Posteriormente introducimos estos datos, nos envían una contraseña de un solo uso a nuestro móvil que la introducimos y ya habremos completado el registro en el IDCAT móvil. Como veis es muy fácil, simplemente tenemos que tener esta información, se registra y al momento ya nos dan de alta en este IDCAT móvil. Aquí os pongo un pantallazo, también os quería enseñar, vamos a ver.
la pantalla que nos aparece cuando vamos a esa página web que os he dicho del IDCAT móvil. Aquí nos aparece qué es el IDCAT móvil, las ventajas que se pueden tener y, como veis, nos aparece alta sin certificado y alta con certificado digital. En nuestro caso ahora mismo, pues tenemos que no tenemos certificado, podemos poner comenzar con DNI o comenzar con la tarjeta de identidad extranjera. Pues si le damos a comenzar con DNI, nos sale esa pantalla. Como os decía, ¿qué nos piden? Pues nos piden el número de DNI, nos piden la validez, la fecha de validez, la fecha de nacimiento y este código de barras del CAT Salud. ¿Vale? Una vez pasamos, pues ya nos van pidiendo lo que os he ido comentando. Os he puesto aquí el pantallazo de esta primera pantalla, comenzar con DNI o comenzar con la tarjeta, y aquí. Una vez pasamos esta pantalla, lo que nos piden ya es el teléfono móvil, el correo electrónico y el código postal. Ok, ¿cómo lo utilizo el IDCAT móvil? Yo ya estoy dada de alta, ya sé que ya he hecho este trámite y ya pues, tengo acceso para poder hacer cualquier tipo de trámite. Os he puesto un ejemplo también para facilitar que veáis cómo se puede utilizar. Pongamos por caso que yo tengo que hacer un trámite en la sede electrónica del Ayuntamiento de Viladecans. Pues entro en la página web de la sede electrónica, que es la que teníamos anteriormente. Volvemos otra vez a la pestaña de trámites, trámites por temas, y seleccionamos el trámite que a nosotros nos interesa realizar. En este caso, el ejemplo os lo he puesto, si yo, por ejemplo, estoy buscando el trámite que quiero realizar, pero del catálogo de trámites municipal no hay ninguno que se asemeje exactamente con lo que yo quiero. En ese caso, tengo la opción de hacer una instancia genérica. Lo que hago es trámites por temas, instancia genérica, y accedo a la información relativa al tipo de gestión y al final le doy la información a tramitar. Os lo enseño también aquí, volviendo a la sede electrónica, este es el justificante, vuelvo a la sede electrónica, trámites por tema. En este caso, pues nos encontramos con que lo que quiero hacer no se acaba de encontrar en estas opciones de temas que me dan y la mejor opción pues es instancia genérica. Como veis aquí, me da la opción, clic otra vez en instancia genérica y como veis, lo que os digo, ¿no? Este modelo de instancia solo se puede utilizar cuando no se disponga de una tramitación específica dentro del catálogo de trámites municipal. En este caso es el que me va bien, pues entro y veis que aquí tenéis pues, la información de la descripción, quién puede pedir esto, la normativa que es aplicable, el procedimiento, etc. Y si bajamos al final de todo, encontraremos el botón de tramitar. Cuando le doy a tramitar, ¿qué me aparece? Una primera pantalla, que es esta de aquí, que dice identificaros con el móvil. Si yo tengo el IDCAT móvil que me lo acabo de dar de alta, simplemente tengo que poner el número de DNI, mi número de móvil y darle a utilizar el meu IDCAT móvil. En este caso, me llega una contraseña a mi teléfono móvil que la introduzco y le doy a verificar. ¿Vale? Me paro aquí un poco porque os quiero comentar que, como veis, aquí nos podemos identificar con el IDCAT móvil, pero también permite darte de alta con otros sistemas. Si veis, pone los sistemas que ya os comentaba que se aceptan desde el principio, que son pues, el IDCAT certificado, DNI electrónico y otros certificados como el de la moneda y timbre, la fábrica de moneda y timbre, y también nos acepta el sistema clave. Entonces, podemos elegir si entrar con uno o con otro. Como os he dicho, también aceptábamos ahora mismo el sistema clave. Pero bueno, en este caso, como estamos haciendo el ejemplo del IDCAT móvil, pues lo hacemos de esta manera. Verificamos la contraseña de esta manera y ya nos lleva a una tercera pestaña que es donde yo ya puedo hacer el trámite. Veis que me sale parecido al trámite que teníamos con lo del justificante del padrón. Simplemente aquí introduzco los datos, DNI, nombre, datos de lo que se me va pasando también y documentación a aportar. Pues adjuntar y firmar, la instancia genérica, tenemos el resto de documentación que nos vayan pidiendo. Pues hasta aquí la presentación de la sede electrónica. Tanto el sistema clave como la sede electrónica son opciones que ahora mismo nos vienen muy bien por la situación en la que nos encontramos. Es verdad que la formación tiene muchos puntos, tiene muchas cosas que a lo mejor pueden despistar un poco, pero creo que con la presentación y
y con el vídeo podemos ir siguiendo esos pasos para conseguir acceder y obtener estos certificados que nos permitan un poco mejorar esta situación en la que nos encontramos y hacer al menos aquellos trámites que no podamos posponer. Aprovechamos este final de la presentación para explicaros también algunas novedades que estamos impulsando desde el Ayuntamiento de Viladecans y que queremos aprovechar para darlas a conocer también, por si es de interés de las personas que estáis aquí oyéndonos. Queríamos comentaros que se han publicado dos guías informativas en la página web del Ayuntamiento de Viladecans. Aquí tenéis el link para poder acceder a las guías en relación con las ayudas a las empresas, ¿vale? Donde hay un resumen de las medidas económicas que se están tomando ahora en esta situación para dar soporte a empresas y personas trabajadoras y por otro lado, personas trabajadoras autónomas, perdón, y por otro lado también se ha publicado una guía de ocupación con todas las medidas de ocupación que se han puesto también ahora en marcha en relación con las personas que están trabajando y las personas que se encuentran en situación de paro, ¿vale? Podéis acceder a las guías a través de este link y descargarlas y echarle un vistazo al contenido, que es muy interesante y aparte creo que es muy práctico para la situación en la que nos encontramos. Aprovecho también para comentaros que se van a hacer próximos webinars durante este mes de mayo. Están planteados hacer 4 webinars más los martes a las 10, en el mismo horario que estamos haciendo este, de 10 a 11. El primero que hemos planteado, que es el siguiente a este, sería la recerca de faena en circunstancias diferentes, que sería el 5 de mayo. Queremos hacer otro el martes 12 de mayo de UNES la Xarxa Xaloc, para aquellas personas que quieran, bueno, pues que estén inscritos en la Xaloc, qué ofertas de trabajo podemos ver a través de esta Xaxa, cómo me puedo yo registrar, etcétera. Otra sesión el martes 19 de mayo de introducción al correo electrónico para aquellas personas que no dispongan de uno o que se les haga un poco más lío poder, no tienen tanto conocimiento de internet ni de cómo funciona, pues cómo podemos hacer para que estas personas puedan tener un correo electrónico que actualmente y en la situación en la que estamos es tan imprescindible. Y una cuarta de introducción a las redes sociales, que se haría el martes 26 de mayo de 10 a 11 también. Os hemos dejado aquí los datos de inscripción. Para inscribiros, pues podéis enviar un correo directamente a Cristina García, que es la técnica de formación que lleva y está gestionando el aula Oberta, o podéis poneros en contacto con Can Calderón enviando un correo a Ocupacio o llamando al teléfono pues 93635-1804. También queríamos comentaros los nuevos proyectos que se están impulsando a través del Ayuntamiento en relación para poder dar respuesta a las necesidades que nos estamos encontrando ahora en este periodo y en este estado de alarma. Desde el Servicio de Ocupación se ha creado un servicio de orientación laboral que se llama Continuem al teu costat solo no, que pretende hacer un acompañamiento individualizado a todas aquellas personas que necesiten un soporte de orientación laboral pues para arreglar el currículum, para preparar posibles y futuras entrevistas de trabajo. Un asesoramiento y acompañamiento en esa búsqueda de trabajo tan importante ahora y en ofrecer información también de qué recursos formativos pueden obtener estas personas para poder mejorar sus capacidades y sus oportunidades de encontrar un empleo. Por otro lado, se han creado servicios específicos de bolsas de empleo tanto para el trabajo en residencias como para la campaña agraria del 2020, ya que son dos sectores que están ahora mismo con más demanda de personal debido a la situación en la que nos encontramos. Y por otro lado, el último punto es la programación semanal de webinars que os he comentado hace un momento de formación online, amb les TIC és més fàcil. Estos son los tres nuevos proyectos del Ayuntamiento que pretenden dar respuesta a la situación en la que nos encontramos ahora y poder acercar a la ciudadanía a una mejora o un acompañamiento en esta situación. Muchas gracias a todos por participar. Espero que haya quedado todo bastante claro y que no hayan dudas. Como comentaba Neus, las posibles preguntas que puedan surgir las recogeremos todas para poder hacer un documento y poderoslo enviar con las preguntas y respuestas. Y aquí os dejo pues en la página web del Ayuntamiento de Viladecans. Y en este link que veis aquí abajo es donde se colgará tanto el vídeo
como este PowerPoint para que podáis acceder. Muchas gracias a todos. Moltes gràcies, Jessica, per la teva presentació i per tota aquesta informació que segur que servirà molt per la ciutadania, per les empreses i per les persones emprenedores. I gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Esperem que aquest webinar us hagi donat resposta als dubtes i ja pugueu avançar en tota la tramitació electrònica dels vostres tràmits en l'administració. Recordeu d'omplir, sisplau, la valoració quan tanqueu la sessió. I per qualsevol dubte, sempre podeu contactar amb nosaltres a través dels diferents canals. Gràcies i molt bon dia.